Tenim diverses coses, tenim eh, el tall de Brian Oliman, aquell que li preguntaven si era una final o no, l'escoltarem després, però també tenim a Òscar Méndez, periodista de Relevo, especialitzat en la informació del celta, que eh, doncs, eh, podrem parlar amb ell. Crec que me'l poden posar ara mateix, ja? Sí? Molt bé, perfecte. Eh, hola Òscar, com estàs? Hola, no sé si me escucháis. Te escuchamos perfecta, Perfecto. clara y medianamente. Eh, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Ayer hubo un pequeño problema. Eh, te agradecemos hoy que hayas estado con nosotros. Oye, Óscar, eh, ¿cómo está este Celta que parece que se ha revitalizado en los últimos encuentros? Y cómo viene sobre todo a Cornellá, ¿no? Sí, no, la verdad que ahora mismo está en el mejor momento de la temporada. Eh... Eh, ha encadenado varios partidos eh, muy buenos, tanto de resultados como de juego. Creo que veía un dato que en los diez últimos partidos estaba entre los cuatro o cinco primeros de la clasificación. Desde el Mundial, pues ha perdido dos partidos solo y fueron derrotas por la mínima en partidos que tampoco lo mereció mucho. En casa está siendo muy sólido, apenas encaja goles ya, queda el gran lastre en la primera mitad de temporada. Eh, tiene jugadores muy enchufados: Yahuaspas, Gabri Veiga. Eh, todos como que han dado un paso hacia adelante y la verdad es que, que es el mejor momento del año para ellos. Muy bien. Y, y te he preguntado cómo está el Celta, y casi que te pregunto a renglón seguido, cómo está Aspas. Ayer se ve que no, no estaba fino, no entrenó, hoy creo que sí que ha ido a entrenar, creemos que sí que ha ido a entrenar. En cualquier caso, eh, son vasos comunicantes, ¿no? El Celta y Aspas. Sí, 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 van de la mano cuando uno está bien, el otro también. Eh... Se retroalimentan el uno a otro, y van haciéndolo durante muchos años. A veces tira uno, de tira el club del, del jugador cuando presta, y a veces es el jugador el que, el que tira del resto y, y saca las castañas del fuego. Ayer eso tenía fiebre, hoy ya se ha encontrado mejor y, y ha entrenado más o menos con, con total normalidad. Así que no hay, no hay problema y estará bien el sábado para jugar. Desde luego, ese es el problema del español. El español. Este ah, ahí está, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo quería preguntarte directamente tú, que tienes mucho más analizado a este Celta. ¿Cómo le hacemos daño? Bueno, yo creo que eh, lo que ha hecho Carvallal cuando llegó eh, ha sido eh, fortalecerse atrás. Eh, era una sangría el Celta, llevaba una media de dos goles encajados por encuentro, que eso te hace eh, que tengas que marcar tres para ganar y en la Liga española es muy difícil. Eh, entonces ha, se ha fortalecido mucho atrás. Quizás de vez en cuando alguna transición, eh, un balón en largo, sobre todo con José Lu, que las baja todas. Y los jugadores de segunda línea que lleguen, no sé si juega Braithwaite, Puado, eh, Darder llegando desde atrás. Eh, yo creo que ese puede ser un arma muy buena para el español. Al final, al cabo, el Celta juega con dos por dentro: que son Fran Beltrán y Gabri Vega Gabri Veiga continua ida y vuelta, a veces eh, eh, si llega al área rival le cuesta volver, eh, como es lógico. Entonces yo creo que, que un poco las acciones directas, eh, buscando a Joselu sobre todo, eh, pues puede, puede hacerle daño. Porque el cambio de presión con Carvajal le ha dado un poco ese sosiego, ¿no? A lo mejor al Celta de poder asentarse un poco más y, y asentar eso, o sea, empezar la casa un poco por donde toca, que es a nivel defensivo. Eso se ha visto bastante, sí. ¿eh? ese cambio de un entrenador a, a otro, el Celta en la presión un poco. Sí, sí, con Cudet, la verdad es que con Cudet eh, eran eh, como miuras, iban eh, como locos, eso claro, al ir todos se, eh, se crean más espacios si y el rival los encontraba, pues el equipo quedaba un poco más desarmado. Uh -huh. eh, ahora no, ahora juega un... Va, siguen yendo a la presión, intentan recuperar el balón pronto, pero no es tan a la desesperada, como, por así decirlo, eh, es un poco más organizada, más ordenada y... Y bueno, eso eh, les ha dado eso, más seguridad, eh, les crean menos ocasiones. También eh, se lesionó Marchesín y, y parecía que, que iba a entrar el portero o sea, que entró el porteo suplente y, y parecía que podía ser un problema. Y al final, pues ha resultado una buena noticia para el Celta, que está encajando menos y, y el porteo está parando bastante. Entonces, eh, bueno, pues se han ido a, realizando ajustes que, que han ido en, en favor y al final eh, lo que crea una dinámica positiva son los resultados. Encadenó un par de resultados positivos y, y ha seguido así. No es, eh, yo, Jan. yo te quiero hacer una pregunta. Eh, entiendo por lo que he visto que esta temporada la, la, me, me, la mejor noticia para el Celta ha sido la aparición de Gabri Veiga, que se está consagrando como un jugador que, que bueno que, que ya se suena para el Madrid e incluso para la selección en esta próxima convocatoria. Y aquí en Barcelona hablamos de si eh, Diego va a jugar con doble pivote o si va a mantener el esquema que ha estado manteniendo hasta justo el partido del Madrid. Eh, ¿Crees que al Celta le iría peor? Que el español juegue con Vini eh, y Grajera como jugó el otro día en, en el Bernabéu... Porque Vega es un jugador que, que juega por dentro mucho también. Sí, no. Vega hace función como de doble pivote, eh, con un poco más de libertad. Eh, el, lo bueno que tiene Gabri es que tiene muchísima potencia, con y sin balón. Eh, Arranca, tiene una arrancada potentísima, es muy difícil de frenar ahí. Y luego llega mucho al área. Entonces entiendo que si el español plantea un 2 para 2 en el centro del campo. Eh, va a tener más opciones Gabri Vega de, de romper esa línea, de llegar al área en segunda jugada, de él con el balón fácil romper esa línea que no si tiene tres. Entonces yo creo que en ese sentido sí, claro, luego eh, habrá otro jugador del español por ahí suelto eh, que el Celta tendrá que ajustar y demás, pero si nos ponemos solo en el, en el nombre de Gabri Vega yo creo que le viene mejor que haya dos que no tres correcto. Nice. Eh, Aitor. Sí, Óscar, buenas. Yo te quería preguntar, ayer comentaba Fran Beltrán en rueda de prensa que, que es el partido más importante de la temporada. Eh, ¿Por qué? Porque te sitúa ya para un poquito más mirando hacia arriba o bien hacia abajo. ¿no? De hecho, aquí en el español lo que ha pasado ha sido un poco eso, no que en ese partido importante no se le ha dado quizá esa trascendencia y ha hecho que tras dos victorias consecutivas se haya vuelto a mirar hacia abajo. ¿no? Realmente de hay esa percepción eh, de que este partido es un poco el que clave que va a dar ese paso para mirar hacia arriba o hacia abajo? Puede ser en el sentido de que, que te puede delimitar más los objetivos, es decir, si ganas y si consigues una victoria. A, a... Aunque están ganando todos los de abajo, pues eh, es difícil que sigan manteniendo un ritmo semana tras semana. Te vas a alejar más, eh, arriba están fallando un poquito más, ahora parece, sobre todo los de la zona, eso, del sexto para abajo, y te puede acercar un poco más a, a intentar eso, pues, sobre todo la séptima plaza, que es la que está más a mano. Sobre todo también puede cambiar la dinámica últimamente, salvo el partido contra el Atlético de Madrid en casa, que se perdió, pues eh, nadie sabe aún cómo. Está haciendo la media inglesa, de ganar en casa, empatar fuera, ganar en casa, empatar fuera, dar un golpe de efecto contra un rival eh, directo, más o menos eh, muy cercano a la clasificación, eh, el siguiente partido antes eh, ahora es un parón, luego el siguiente es en casa con Almería, sí que puede ser un punto de inflexión, eh, más anímico que, que al final en la tabla, porque va a haber distancia aún con los de arriba, pero sobre todo más anímico de, de seguir con la racha, de ganar fuera, de de cambiar un poco el chip de decir mira nos olvidamos un poquito ya no tenemos el agua al cuello por abajo y, y vamos a jugar más alegres con menos tensión y a ver qué pasa oye eh, dos preguntas la primera de ellas un nombre propio eh, Denis Suárez cómo se está viendo un poco ese vaya ese enfrentamiento desde la óptica celtista esa un poco con un hijo pródigo que, que se ha escapado además en extrañas circunstancias cómo sí. se está viendo bueno, con Denis hubo más un run run la semana pasada, que fue cuando habló por primera vez eh, después de salir del Celta. Eh, dijo todo lo que tenía que decir sobre el club, sobre el presidente, sobre todo, que es con quien más se fue enemistado. Eh, hubo el run run. La verdad es que esta semana está pasando bastante desapercibida. Sí que es cierto que bueno, su nombre va a salir siempre, incluso años próximos cuando juegue en Vigo, cuando el Celta se claro. enfrenta a él. Eh, pero bueno, hubo más ruido la semana pasada que esta, esta el Celta está enfocado en el partido y no, no en Denis Suárez Perfecto, y una última me, has, me ha llamado la atención que antes eh, has hablado de la séptima plaza, eh, y fíjate que, que al final el, el Celta pues tiene 31 puntos y que tampoco está demasiado lejos de la posición del Español eh, es curioso porque aquí hay un cierto debate que en cuanto el Español saca un poco la cabeza Siempre hay alguno que mira para arriba y otros que dicen, ya estáis pensando en Europa. Allí no sé si pasa lo mismo esto, porque es curioso, ¿no? Porque de alguna manera, claro, es inevitable que cuando sales un poco de, de las brasas de la zona de descenso estéis haciendo algún tipo de ilusiones. No sé si eso pasa allí también con los aficionados vigueses. Bueno, siempre hay un poco, sobre todo en redes sociales, los, los típicos comentarios, pero yo... Eh, lo, lo vi el año, la semana pasada cuando acabó la jornada. Era la primera vez en tropecientos partidos que el Celta estaba más cerca del séptimo puesto que del descenso. Estaba a cuatro puntos del, del séptimo, creo, y a cinco del descenso. Eh, no, yo creo que en Vigo, pues eh, lo, el último run-run que hay, lo que se está viendo es que puede haber una salvación más o menos tranquila, con tres, cuatro partidos de antelación, que bueno, como estábamos hace un mes, la verdad que lo firmaría cualquiera. Pero no, no 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 se ha hablado de europa es, es un poco eh, el sentimiento mío de que el celta está en crecimiento otros equipos parece que es, últimamente les está costando un poco más y ahora lo que decía antes a, a tu compañero una victoria fuera contra el español eh, luego recibes a la almería que pueden ser dos partidos en los que sumar puntos y a lo mejor te cambia el objetivo desdelo a saber desde luego perfecto Oscar Méndez de relevo eh, y de otros muchos medios eh, que sigue la actualidad del Celta gracias por habernos traído y aquí pues este pequeño esta pequeña información de lo que es eh, el día a día y el momento actual del Celta te lo agradecemos muchísimo como siempre que colaboras con nosotros un abrazo y gracias un abrazo a todos muchas gracias. gracias muy bien eh, donc, eh, bueno yo creo que están muy ¿eh? sí sí no están pa hostias, bueno, hasta... eh.